vez Ramiro que llega tarde. Y es la tercera en esta semana. A trabajar inmediatamente, ¿eh? Luisa, venga a mi oficina. Sí, señor. Cierra la puerta. Sí, señor. Luisa, no puede ser. Usted es la jefa, no puede ser que esté tapando todos los desastres que hace Ramiro. Sí, ya lo sé, señor, pero es que con Ramiro no puedo. No sé cómo hacer para que me obedezca, señor. Pero, Luisa, usted tiene todos los poderes. No se me achique. Sí, pero a mí me cuesta tanto, señor. Pero, Luisa, ¿qué quiere decir? ¿Que me equivoqué nombrando la jefa? Ah, no, no, eso no, señor. Mire, yo le voy a demostrar que usted no se equivocó, se lo prometo, señor. Ale, cómete una. Nada de nada. Pero están riquísimas. Encima te compraste todos esos libros para la dieta. Mira este. Mira, todo lo que se gaste para cuidar la imagen está muy bien gastado. En un mes voy a ser otra persona. Voy a estar tan flaca que no me vas a conocer. ¿Me puedes explicar qué le puedo regalar a mi viejo? ¿Porque de cumpleaños? ¿Pero vos dónde vivís? ¿Adentro de un zapato? El domingo es el Día del Padre. ¿Te parece que podré con Ramiro? Sí, claro que sí. Pero vas a tener que cambiar muchísimo. Para cambiar voy a necesitar un milagro. Sí, el milagro alemán. Yo te voy a ayudar. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? ¿Es una receta nueva? No, una persona nueva. Desde ahora voy a comer sano y natural. Adiós a la chancha de José. Además, ¿sabés? Con esta grasa, ¿cómo tapás las arterias? Desequilibras el colesterol. No, pero no son grasas, son croquetas. No importa, pero llevan aceite, que no permitís que circule la sangre y sobrecargas el aparato digestivo. Todo eso estoy haciendo yo, José. Hola. Llegamos un poquito tarde porque hicimos unas compritas. ¿Está la comida? No, la comida está atrasada. Así que vayan a lavarse las manos y hagan tiempo, que todavía no está. Bueno, yo más las voy a lavar porque las tengo sucias con témpera. Hoy hicimos la tarjeta del Día del Padre. ¿Del Día del Padre? Sí, falta un montón todavía. No, es este domingo, así que vayamos pensando qué le vamos a regalar a papá. Ay, no, yo no tengo plata, me gasté todo en la camisa. Yo en los marcadores pensé que iban a tener. Pensaste mal, porque cuando yo me enteré tampoco tenía un peso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé qué es lo que van a hacer, pero lo van a hacer en otra parte. Estoy muy atrasada con las comidas estas y tengo mucho que solucionar. Así que váyanse, vayan. Pero nosotras vamos a buscar plata y la vamos a conseguir de donde sea. Vamos. Greta, qué rápido volviste a almorzar. ¿Por qué no fui a almorzar? ¿No? Fui a comprar algo. Toma, es para vos. Para mí, un libro. Es un manual de autoayuda. Ah, sí, veo. Cómo superarse a sí misma y dominar el mundo. Sí, es de una autora alemana, Frida Gribbel. Sí, yo te agradezco mucho, Greta, pero esto no es para mí. Toma. Eso decime después de leerlo, por favor. Pero no, Greta, yo no sirvo para esto. No, que lo leas, dije. Bueno, está bien. ¿Esto es todo lo que juntaron? No alcanza para nada. Y bueno, lo que vale la intención, ¿no? Además, papá no necesita nada. Don Arturo, qué sorpresa. No lo esperaba comer hoy. Hola. No, lo que pasa es que vine a copiar este disquete en la computadora y de paso me quedo a comer su exquisita comida. Es que justo hoy hice una receta nueva. No sé si le va a gustar. María, ¿qué me está diciendo? O sea, a mí me encanta su comida. Ay, ay, qué incómodo es esto. Un día de estos me voy a tener que comprar una mesa de computación. Papá sí necesita algo. Sí, pero una mesa de computación es carísima. Sí. Chicas, ¿qué hacen en la escalera? Hola, papá. Hola. Tarde, pero seguro. La comida ya está lista. Menos mal, me estaba muriendo de hambre ya. ¿Qué hay para comer? Comida sana y natural. Natural para las vacas. Esto es pasto. Es lo que hay que comer para estar sano. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Una comida o una penitencia? Bueno, por favor, se dejan de protestar. José tiene razón, hay que comer comida sana. No llegamos a pagar la quincena. Pero ya había hecho los cálculos y daba perfecto. Es que no pagó Mercedes Leiva, nos hace un agujero con eso, no llego. Oh, qué raro, ella es tan cumplidora, nunca se atrasan los pagos. Ah, señor Teo, yo voy a salir un ratito para comprar eso que le dije, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicas, no nos queda otra. Tenemos que pedirle a papá. Bueno, pero inventemos algo, no le podemos decir que esperar el regalo. No, yo lo veo difícil, porque esta mañana ya le pedimos plata. Bueno, paren que viene. Encima con lo que le hiciste comer. Bueno, chicas, me voy a la oficina. ¿Y te vas a ir así sin tomar un tecito, papá? No, lo tomo allá, no hay ningún problema. No, de ninguna manera. Los vas a tomar acá y yo mismo te lo voy a preparar. Y yo te voy a ayudar. Vamos. ¿Me hizo mal la comida dietética o estoy viendo visiones? Ay. Discúlpeme, Mecha, pero como su empresa siempre es tan cumplidora, me preocupó. ¿Tienen algún problema? No, yo no sabía que los pagos estaban tan atrasados. Pero quédese tranquilo, enseguida le hago llegar el cheque. Mecha, mire que si tiene algún problema, nosotros la podemos esperar. No, no es eso, Teo, le agradezco, pero... Lo que pasa es que Mercedes está muy mal, casi no va por la empresa. En fin, aunque no estaba en mis planes, creo que voy a tener que ocuparme yo. ¿Mercedes está enferma? No, todavía no, gracias a Dios. Pero si sigue así, creo que va a terminar enfermándose. Papi, me tengo que comprar algo que me combine con la camisa. Porque de ese color no tengo nada, ¿me entendés? Claro, si no te combina, no te combina, ¿no? Bueno, algo parecido me pasó a mí con las zapatillas. Como tengo un solo par, me aburrí de usar las mismas. Pero, pobrecita, se aburre... ¿Y vos, José, no me vas a pedir más nada? Sí, necesito 2 libros para la facultad. Pero perdóname, esta mañana no te di plata para que te compres unos libros. Sí, pero era de alimentación, no de psicología. O sea que te gastaste la plata en libros de dieta. Papi, vos sabés que tratándose del estudio o de la salud no es un gasto sino una inversión. No, claro. ¿Saben una cosa? Me tienen harto. ¿Pero qué se creen, que soy un banco? Bueno, papá, tampoco es para que te pongas así. No, es para ponerse peor. Sobre todo si pienso que ninguna de las tres se sabe valer por sí misma. Papá, yo soy muy chiquita para salir a trabajar. Pero eso es bastante grande para usar la inteligencia y la imaginación. ¿Qué querés? ¿Que cuando me ponga las zapatillas viejas piense que son nuevas? No, que transforme lo viejo en nuevo poniéndole, no sé, cordones, florcitas. Y en cuanto a ustedes les digo que no hay un peso hasta fin de mes, ¿eh? No, papá. ¿Qué sí, papá? Don Arturo le... ¿Que usted también me va a pedir plata? Yo vengo a preguntarle si le gustó la comida del mediodía. Porque me parece que para la noche también va a haber comida dietética. ¿Pero usted me quiere convertir en un gurú? Ah, qué bonito, ¿eh? Lindo ejemplo, la jefa llegando tarde en horas de trabajo, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, porque fui a comprar algo muy importante para la empresa. ¿Qué es, un regalito? No, son fichas. Bueno, por fin se apeló don Arturo, que una ruleta clandestina le iba a dejar más guita que fabrica ropa, ¿no? Acá no se va a instalar ninguna ruleta. Esas fichas son para evaluar el comportamiento del personal. Cada error que cometan, yo les voy a sacar una ficha. ¿Y eso qué significa? Y que por cada ficha que les saque va a ser un voto de confianza que la empresa pierde hacia ustedes. Ah, mira cómo tiemblo, mira. Con un ejemplo lo van a entender mejor. 3 fichas por lo que hiciste ayer y 2... por lo que acabas de hacer ahora. Bueno, toma, esta jugámela negro y esta pleno 17. Las acepto por falta de respeto reiteradas. Sí, pero qué lindo juego esto. Y con la ficha que queda, ¿qué jugamos? ¿Al póker? No, a limpiar el archivo, Ramiro. Y ya. Me estás cargando. No, te estoy ordenando. Bueno, está bien, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Sí, parece. Esto es un abuso, viejo. Voy a hablar con Chicharelli. Sin protestar. Estuviste perfecta. Ay, gracias, Greta. El libro que me regalaste me cambió la vida. Ah, querida. Desde mañana te me venís con una pollerita más larga, ¿eh? Is this what you call life? Asking for trouble and longing for strife. You're chasing me, a rumor's rife. Your intention's all too clear. Arturo cambió el viento. La barca vuelve a navegar. Podemos pagar la quincena. ¿Que Mercedes mandó el cheque? No, la madre que tomó las riendas de la empresa. ¿En serio? Pues qué raro. Sí, no sé. Dice que Mercedes está muy deprimida, que no tiene interés en nada, qué sé yo. Qué raro, porque Mercedes nunca descuidó el negocio, ¿eh? ¿Te estás sintiendo culpable vos? No, pero la voy a llamar. Me parece que es un retroceso al pasado, pero en serio esta vez, ¿eh? Hola, Mercedes. Arturo habla, ¿cómo estás? Quisiera hablar con vos, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, por supuesto. Me sorprendió un poco tu llamado, pero nada más. Te paso a buscar a las 9. Está bien, está bien. Sí, te espero. Ok. Chao, gracias. Entonces tengo razón. Es una vuelta al pasado. No, no, no. Yo sé que con Mercedes no voy a volver a formar pareja, pero... bueno, hay afecto, hay un montón de cosas y bueno, soy su amigo, está mal y voy a ayudarla. Mira, ¿cómo estás? Qué suerte que te encuentro. ¿Qué estás haciendo, che? Comprando afiado. Ah, bueno, como te digo, yo te venía a ver para hablar con vos lo de esta noche. ¿Qué pasa? Ay, no me digas que te olvidaste, es el cumpleaños de Orlando, María. Sí. Pero por favor no le vayas a fallar, mira que eso Orlando no te lo va a perdonar de ninguna manera, ¿eh? ¿Lo que haces? Te saco 2 fichas, una por mala postura y otra por leer esta basura en horas de trabajo. Mira, ya me estás pudriendo con el tema de las fichas, ¿eh? Luisa, por favor, prepare los sobres para pagar la quincena. Grande, señor Teo. Es lo más inteligente que escuché en el día, ¿eh? La más linda es esta. Sí, pero es carísima. Bueno, pero se puede pagar en 3 veces. Sí, pero tenemos que conseguir algún trabajito, porque si no, no llegamos ni a la primera cuota. Chicas, yo me abro. Le voy a hacer un regalo solo. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? Bueno, yo algo te voy a dar, chancletita. No, gracias, María. Voy a hacerle caso a papá. Voy a usar la inteligencia para convertir algo viejo en nuevo. Facu me va a ayudar. Los sobres de la quincena, controlen que esté todo correcto. Che, ¿esto qué es? Acá falta la mitad de mi sueldo, ¿eh? Ah, me olvidé de decirte que por cada ficha que te saco, se descuenta del sueldo. ¿Y eso quién lo decidió? Yo. ¿Y qué te volviste loco? ¿Qué querés que haga con esta miseria? Y esforzarte para la próxima quincena. Por ejemplo, podríamos empezar por mejorar tu imagen personal. Desde mañana te vas a venir con saco, corbata y bien peinado. Bueno, para un poquito. Vos eras mi jefa, pero yo soy el hijo de Chicharelli. ¿Qué te pensás? Yo ahora mismo voy a hablar con el señor Arturo. Anda, pero no vas a tener suerte porque no está. Bueno, voy a hablar con el señor Teo. ¿No querés un poco de pochoclo? Ay, va. Lucas, ya te dije que no, ¿eh? Ay, che, pero qué mala onda. ¿Ah? Ya sé por qué estás enojada. Porque esta noche voy al casamiento de mi prima, ¿no? No, nada que ver. ¿Ah, no? Lo que pasa es que necesito conseguir un trabajo, porque si no papá se quedó sin regalo del Día del Padre. Ay, pero ¿por qué no me avisaste antes? ¿No sabes que acá Lucas te soluciona todos tus problemas habidos y por haber? Pará, Lucas, no estoy para que me gastes. Pero no te estoy gastando. Mi hermana la casada no tiene con quién dejar a mi sobrino para ir al casamiento. Y no va a ir si no lo deja con alguien de confianza. Y lo podemos cuidar, José y yo. Exacto. Ay, sos un genio, Lucas. Eso es lo que dicen todos. Perdón, permiso, discúlpeme, señor Teo, pero esto es imperdonable. Es una iniciativa de Luisa que cuenta con todo mi apoyo. Pero escúcheme, usted no puede apoyar una cosa así, don Teo. Esta chica está muy cambiada, no sé qué le anda pasando, para mí que se golpeó la cabeza. Yo le aconsejo que tiene que hacer un examen neuropsiquiátrico. Un momentito. Luisa, ¿estoy con Ramiro en mi despacho? Sí. ¿Le saca 5 fichas para la quincena que viene? Ay, qué lindo verte animada otra vez, bebé. Estaba tan preocupada por vos. Bueno, lo que pasa es que ahora tengo un objetivo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Reconquistar a Arturo. Hijita, por las dudas, no te hagas muchas ilusiones. Bueno, mamá, si me invitó a cenar, es por algo, ¿no? Yo me voy a casa, Teo. ¿Cómo que te vas? Pero si recién llegás. No, lo que pasa es que quiero ser puntual con Mercedes. ¿Vos sabés cómo le va a caer a las chicas que vos sacás con Mercedes otra vez? Mira, no les voy a decir nada. Con Mercedes no pasa nada, pero no quiero que se hagan la película. Así que les voy a decir que salgo con vos. Bueno, está bien, ok. De cualquier manera van a protestar porque no les gusta que coma afuera. Mirá, sería bárbaro, pero no podemos cuidar a tu sobrino. ¿Qué le decimos al papá? Ya sé. Le pedimos a María que lo tenga en su habitación. Total, el nene a la noche duerme. Estás loca, no se puede tener un bebé encerrado. Ay, qué lástima. Mi hermano va a poder ir al casamiento. Hola. Hola, papi. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Flo? Arriba con Facu. Ah, bueno. Chicas, yo esta noche voy a salir con Teo. ¡Qué bárbaro, papi! ¿A qué se debe tanto entusiasmo? No, nos parece bárbaro que salgas a distraerte un poco después de tanto trabajo. No puedo creer que mis hijas sean tan comprensivas. Me voy a duchar. Acá una uva puede ir. Dicen sí, una parte. Más yo no consigo esa... ¿Qué es esa casola? Pero Flo siempre te deja en cualquier parte. Vení, vení. Tenés que estar afuera cuidando la casa vos. Va. Venga, Mastín, venga. Ataca, ataca. Venga por aquí. Casi nos pesca. Bueno, pero lo logramos. Ya tenemos la mitad del regalo. Listo. Ya se metió en el baño. Bueno, Lucas, decile a tu hermana que podemos cuidar al bebé. Bueno, pero en serio se anima, ¿no? No. Ay, seguro. Aparte está María que sabe muchísimo de chicos. Bueno, está bien, le digo. Bueno, vamos a pedirle ayuda a María. Sí. Antes, escuchen, yo les voy a dejar la comida lista. Lo único que tienen que hacer ustedes en el momento es calentarla, ¿sí? Yo voy a salir. ¿Pero cómo vas a salir, María? Y bueno, es el cumpleaños de Orlando. Justo hoy tiene que cumplir años. ¿Por qué hoy? ¿Qué pasa hoy? No, lo que pasa es que esta noche... ¿Qué pasa esta noche, mija? Ah. Voy a levantar un poco el calefón porque está muy fría el agua. Le avisaron las chicas que yo voy a salir esta noche, ¿no? No, no me avisaron, don Arturo. Yo pensaba salir, pero si usted va a salir, me quedo yo. No, 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 espere, María. Pero no, es que yo lo puedo felicitar por el cumple mañana, Lando. ¿Qué es, el cumpleaños de Lando? Sí. Pero no lo va a dejar plantado, por favor. No, salimos los dos. Las chicas se pueden quedar solas un rato, ¿no? Por supuesto. No, además yo vuelvo temprano, no hay problema. No, 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 no hace falta. Nosotras vamos a estar perfectamente. Estos son mis angelitos. ¿Qué te parece que le gustará más? ¿Flores o frutas? Flores. No, más divertidas son las frutas. Y bueno... Flores y frutas. Hola. Hola. Vamos, Facu, que de camino te dejo en tu casa, ¿eh? Vamos. Chao, chao. ¿Ustedes están seguras de que no quieren que yo me quede? Yo las noto preocupadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Nada, nada. María, anda, anda, divertite, anda. Bueno, chicas, me voy. Pórtense bien, no se acuesten tarde. No. Yo las llamo después. Bueno, tranquilo, papá. Chao. Hasta luego. Chao, chao. No hagan lío, ¿eh? Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Ahora viene lo peor. Ay, bueno, Angie, tampoco es el fin. Seguramente lo van a tener dormido. Ahí están. Anda a abrir. No, yo no tengo nada que ver. Me voy para mi cuarto. Bueno, voy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son las amigas de Lucas? Sí, sí, pasa. Ah, yo soy Estela y él es Emiliano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, es hermoso! Ah, sí, ya comió, ¿eh? Y bueno, después se duerme y se queda tranquilo toda la noche. Bueno, vos anda tranquila que nosotras nos vamos a cuidar. Ah, pero Lucas me dijo que había una mucama acá en la casa, ¿no? Ah, bueno, justamente la mucama... justamente está arriba preparando la camita para Emiliano. Ah, bueno. Dale, bueno. Estela, que tengo el auto en segunda fila. Uy, bueno. Chicas, se los dejo. Miren, yo no me voy a quedar en la fiesta toda la noche, ¿eh? Calculo que a eso de la 1 más o menos pasaré a buscarlo. Bueno, vayan tranquilos que se va a sentir como en su casa. Bueno, dale, muchas gracias, sí. Chicas, aquí en el bolso está el teléfono del salón. Por favor, cualquier problema no dejen de llamarme. Bueno. Chao, gracias. Chao. Chao. Bueno, ahora este divino se va a hacer un noni con la tía Angie. Mercedes, yo quería decirte que... Bueno, aunque hayamos tenido muchos desencuentros, yo te tengo un gran afecto. Yo también. Por eso quiero pedirte que nos olvidemos de todo y que empecemos a descubrirnos como si fuese la primera vez. Pero eso es imposible. Los dos nos conocemos mucho y... Bueno, sabemos cuáles son las diferencias entre nosotros, ¿no? Sí, pero ¿qué diferencia puede ser más fuerte que lo que sentimos? Bueno, yo quería decirte algo antes de seguir adelante. Sí. Quería decirte que... que estás muy linda. Y tomamos un poquito de vino. Pelota al jarroncito. No sé para qué le hablan como si fuera un bebé si es un enano. ¿Por qué no te callas y nos ayudas a dormirlo, eh? No, no tiene sueño. Para mí que tiene hambre. Así que le voy a dar la papilla. Toma. No, mejor da la anestesia general. Es la única forma de dormirlo. Ay, ¿te callas, nena? Sí, me callo porque me voy a dormir. Hasta mañana, chicas. Que se diviertan. Ay, tranquilízate. Mercedes, yo no quiero lastimarte, pero... Ay, qué difícil es esto, pero... No creo que volvamos a ser lo que fuimos. ¿Y para qué me llamaste entonces? Bueno, porque me considero tu amigo y me preocupé por tu salud. Yo para atender mis problemas de salud voy a ver al médico, no a mi exnovio. Mercedes, por favor, no te enojes. Por favor, realmente yo me preocupé por vos. Llame, ¿vos qué pensaste? ¿En hacer la buena acción del día? ¿Sabes una cosa, Arturo? Yo tu lástima no la necesito. Me extrañan vos, negra. Ni una torta de cumpleaños no hiciste. Si viniste a reprochar, te podés ir yendo. Pero no, María. ¿A mí? ¿No ves que te hice un chiste? Ay, no después de todo, ni siquiera empezó el bailongo todavía, María. Yo pienso en el bailongo que habrá ya con las chanclas. Mira, quédate tranquila. Yo te aseguro que esas tres chanclas tuyas ya deben estar durmiendo. Tranquilísimas. Ay, este nene no come nada. Sí, aparte mucho hambre no tiene. Aparte esto está horrible y helado. Es la puerta. Ay, ojalá sea María. No, es papá. ¿Papá tan temprano? Bueno, toma. Llévalo al cuarto de María, que yo voy a tratar de sacar. Hola, José. Hola. ¿Qué se levantaba? ¿Te sentís mal? No, me agarró un poco de hambre y bajé a prepararme algo. Es que últimamente no te estás alimentando muy bien, ¿eh? ¿Qué es eso? Puré, sano y natural. Está riquísimo. Te haces cada cosa más rara vos. Bueno, hasta mañana, me voy a dormir. Hasta mañana, papá, que descanses. Chao. ¿Y eso qué es? No sé, será afuera. No, no, es en el cuarto de María. Es un bebé. Un bebé que está llorando. Vos no entendés, papá. Es un favor que me pidió la hermana de Lucas. No le podía decir que no. ¿Con quién se iba a quedar el nene? Bueno, no sé, con los abuelos, por ejemplo, ¿no? También tenían que ir al velatorio. Bueno, está bien, te acepto por las tristes circunstancias, pero es una responsabilidad que no tendrías que haber asumido. Y vos tampoco, José. Sí, tenés razón, pero pensamos que iba a ser más fácil. Y que iba a estar María. ¿Cómo? O sea que todo esto sucedió imprevistamente cuando se fue María. Yo me olvidé que se había ido. Ay, Angie, Angie, vos nunca te acordás de nada, por... A ver, dame el bebito, dame que le voy a dar de comer. ¿Qué vas a hacer, papá? Venga, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar de comer que está muerto. Pero no, se dejó toda la papilla antes. Sí, porque ustedes no saben darle de comer. A ver, Flo, alcánzame el plato. Vamos a comer ahora. Va a ver, papá le va a dar de comer, va a ver cómo va a comer todo. Con el avioncito que hace. Mira, mira, mira el avioncito. Papá, ¿por qué le hablas como un bobo? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Si no le podés hablar como una persona normal, va a ser un tarado después el chico. ¿Pero qué estás diciendo? Si yo de chica siempre te hablé así a vos. Así salió. Bueno, basta, se terminó. Esto es muy serio. Bueno, papá, no te enojes que se te va a caer la papilla. Porque está muy chirle. A ver, todo. Bueno, entonces se lo hubieses hecho vos. Ah, sí, sí, sí. Ustedes hacen los líos y después se lavan las manos. Me parece que el que se tiene que lavar sos vos. Aprendiz de bombero. ¡Ay, qué castigo! Bueno, al final no vas a decir cuántos años cumplís o no. Pareces una solterona correspondedora. No seas ofendedora, negra. No es que uno tiene la edad que representa. Bueno, si por eso te llevamos derechito de acá para el geriátrico, ¿eh? Opa, me parece que te están gastando, Lando, con el parche. Deja que hablen nomás. Vení. Te voy a demostrar que estoy hecho un potrillo. Vení, vení. Epa, epa. Humille, humille. Te dije que estoy hecho un potrillo. ¿Qué pasa? No, no. Pasa que el bebé pataleaba y no se le pudimos poner el pañal. A ver, déjeme a mí, por favor. Qué barbaridad. A ver, cuidado. ¿Sabés cambiar pañales? Pero por favor, que soy el padre de 3 chancletas, porque sí. A ver, déjeme a mí. Un poquito de talco en el ñoqui. Con la pichuleta, ahora se extiende el pañal así. A ver. Cuidado, se levanta. Ay, la colita, cuidado con la colita. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Después se pone esto así. Sí. Esto así. Muy bien. Y se te pegotea toda la cinta. Sí, esto, pero ¿qué pasa con esta porquería? Papá, es que ya lo pegaste y una vez que se despega ya no sirve. Ay, pero por favor. Menos mal que sabes cambiar pañales, ¿no? Es que yo estoy acostumbrado a los pañales de antes, por favor, que eran mucho mejores que los de ahora. Entonces se ponía así y se prendía con un alfiler y se le ponía el chiripá. Ahí está. ¿A quién le ponías el chiripá? A Juan Moreira. No te ofendas, papi. Vas a ver que entre todos vamos a poder. Si pudiste con nosotras. Mira una rubia. No, te presto mi mocasines, vení. Pero estás loco, estás loco. ¿A qué estoy loco? Vos estás loca si te querés que me voy a quedar sin bailón. Pero ¿qué haces? Mirá, parecen dos canoas. Claro, para que naden en el torrente de mi amor. Salí de ahí, ¿eh? Bueno, entonces vamos a bailar, vení. ¿Pero qué? ¿Vas a bailar en pata vos? ¿Y por qué no? Si a mí me gusta andar en pata. Mira. ¿Te gusta andar en pata? Me encanta. Entonces me llevo los mocasines. Pero vení acá. No, negra, ¿qué haces? Pará. Y entonces viene... ¡Oh! Y atacan, atacando. Y se tira contra él. Y le salta. Y luchan. Así acá. Ay, no me ahorquen, no me ahorquen. Ay. Ay, tú. Ay, cacu. A ver, siéntese ahí. Mira, vos haciendo lío y tus hermanas están dormidas. Tus hermanas. Me parece que me traicionó el subconsciente. Arturo. ¿Y este bebé? Después le explico, María. Bueno, al final ayer zafamos con el bebito, ¿no? Aramos, dijo el mosquito. Bueno, pero la madre quedó contenta. Ah, como para no quedar contenta si se lo cuidaron gratis al gurí. Sí, lo único que faltaba que hubieran pretendido cobrarle. Ustedes, trabajando de babysitter, tienen que pagar encima. Bueno, y ahora me voy porque he decidido empezar el fin de semana haciendo footing con Teo. Bueno, pero no te entusiasmes mucho. Mira que ya no sos un chiquilín. Aunque recién estés aprendiendo a poner los pañales. Muy graciosas. Hop. Chao, hasta luego. Menos mal que teníamos que pagar encima, ¿no? Sensacional. Con esto pagamos el anticipo y retiramos la mesa. Así que tu encuentro con Mercedes... un desastre. Es difícil hablar con una ex. ¿Por qué? Mañana no nos vamos a la cancha a ver un buen partido. No, mañana no puedo, es el Día del Padre. Ah, tenés razón, como soy un solterón lo pasé por alto, te digo. Estábamos descansando. Pero ahora que recién empezamos, vamos. Recién empezamos, ¿te parece? Vamos. ¿Estás el crupié? Eso, chancle. Ah, es el regalo para papá, pero es una sorpresa. Está bien. Por mí hace de cuenta que me cortaron la lengua. María, ¿volvió papá? No. Bueno, pero cuídense porque debe estar por llegar, ¿eh? ¿Qué es esto? Es para papá, ¿te gusta? Es bárbaro, bárbaro. ¿Pero dónde lo van a meter hasta mañana? Bueno, nosotras pensamos que podía ser en tu cuarto. Vos no te molesta, ¿no? No, pero con una condición. ¿Qué condición? Que me digan, ¿para qué sirve? ¡Papá! ¡Rápido! Hola, Florcita. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Y tus hermanas? Hace rato que no las veo. ¿Nos buscabas, Arturo? ¿Nos buscabas? Sí, sí. Quería decirles, bueno, ¿qué planes tienen para mañana? ¿Para mañana? Sí. Sí, porque, bueno, yo pensaba que... bueno, podíamos ir a almorzar afuera y, bueno, hay que reservar... ¿Vos decís para el Día del Padre? Sí, claro. Sí, porque sale mucha gente, bueno, y hay que reservar porque si no, no hay lugar en ningún lado. Claro, pero justamente por eso nosotras pensábamos festejarte el Día del Padre en el desayuno. ¿En un desayuno? Bueno, sí, porque yo después tengo que salir con Facu. Y yo con Lucas. Claro, que si a vos te molesta, cambiamos de planes. No, no, sí, lo importante para mí es saber que me quieren. Además... no sé, un desayuno puede ser lo más divertido del mundo. Bueno, gracias, papi, sos un amor. Va a ser el mejor desayuno de tu vida, ¿eh? Chao. Chao, chao. Hola, Teo. Sí, me parece que voy a aceptar tu invitación para ir a la cancha. Me mataste, Arturo, no puedo. ¿Por qué? Porque acepté la invitación de una chica para mañana. ¿Una chica? Ah, bueno, no, está bien, no te hagas problemas. Bueno, que te diviertas. Chao. Bueno, por lo menos se le dio. ¿Es el terremoto de San Francisco? No, de San Arturo. Bueno, y ahora a saltar de la cama que abajo tenemos una sorpresa, dale. Ah, ¿ustedes se creen que es fácil salir debajo de la frazada? No. Es muy sencillo. Vamos, chicas. 1, 2, 3, ¡uah! Papá. Y lo que pasa es que escuché unos ruidos anoche y tenía miedo. Porque es un padre modelo, porque es un padre modelo, porque es un padre modelo, lo vamos a homenajear. Ah, gracias. Feliz día, don Arturo. Ay, sí, es que sobrevivo. Gracias, María. Bueno, papi, ahora abrí los regalos. Ah, y esa es la parte que más me gusta. A ver, ¿dónde...? No me digan que... pero es una mesa de computación. Sí, pa, para que no sigas trabajando agachado. ¿Te gusta? Pero me encanta, pero esto vale un montón. Pero ¿de dónde sacaron la plata? Cuidando bebés. ¿En serio? Pero no me digan que... Ni yo lo sabía, don Arturo, ni yo. Pero, ¿y cuántos bebés tuvieron que cuidar para comprar esto? Solamente uno. ¿En serio? ¿Y les alcanzó? Bueno, en realidad nos alcanzó para la primera cuota. Todavía nos faltan 2. Que ya sé quién va a terminar pagándolas. Igual que el jarrón que rompió el bebito. Bueno, papi, no te amargues. Todavía te falta mi regalo. Ah, sí. A ver, mi amor, ¿qué estropillo tuviste que hacer para regalarme esto? Ninguno. Yo usé la inteligencia para convertir algo viejo en nuevo. Bueno, me parece muy bien. A ver... mi corbata de seda natural. Ay, qué castigo. Digo, qué lindo que es, mi amor. Gracias. Yo atiendo y después me voy, ¿eh? ¿Usted también se va? Papá, es domingo. Hola. Bien, preguntaba. Adelante, señor. Feliz día, papá. Ay, gracias, Facu. Gracias, pero no te hubieras puesto en gastos. No, no hay ningún gasto. Transformé una cosa vieja en nueva. Ya me imaginaba, a ver qué es. El juego de la corbata. Gracias. Lo que vale es la intención. No, papá. Gracias. Lo que vale es tener un padre como vos, comprensivo, pata, moderno. Bueno, y ahora me voy a lo de Griselda. Chao. Y yo salgo con Lucas, yo con Facu. Pero... Bueno. Adiós, don Arturo. ¿Qué? Y se fueron nomás. Rita. Rita. Porque es un padre modelo, porque es un padre modelo, porque es un padre modelo. Fue lindo poderlo cargar. No solo es un padre modelo, ¿eh? También es mi cuñado predilecto. Gracias. Felicitaciones. Me van a hacer sentir el mejor padre del mundo. No sé si sos el mejor, pero no sos el único, porque no sé si sabes que hoy también es mi día. Pero si vos no sos padre. No, pero dice que haciendo el asado te tiene de ir. ¡Grande, pa!